She's a little bit cheated. Tenemos acá juguetes de One Piece, de Bandai. Ahorita One Piece es como hit aquí en Japón. Ha alcanzado expectativas que pues nadie imaginaba. Pues bueno, hay muchísimos juguetes que no conozco, que es la primera vez que veo, pero la verdad, que todos son de una excelente calidad, están muy bien hechos, y pues sí dan ganas de comprarte varias cosas. Bueno, pues seguimos acá en Bandai, explorando todas las nuevas atracciones que tienen para la gente. Ahí tienen la entrada de Bandai, bastante impresionante. Aquí tienen los ya famositos avioncitos, helicópteros. Cada vez van mejorando. Ahí la demostración. Bueno, estamos en la zona de juguetitos. Y bueno, ya encontramos acá el stand que andábamos buscando, Toyota, donde muestran el nuevo concepto de auto familiar. Está bastante chiquito, pero este tipo de coches ya los pueden ver por acá en Japón. Solo tiene un asiento. Déjenme ver si me puedo mover a algún lugar más visible. Aquí tienen solo tiene un lugar para el que maneja, que es el papá o la mamá, y dos asientos chiquitos atrás, o más bien a los lados, sin mucho espacio para los niños. Las ruedas están separadas para tener una vuelta mucho más segura. Está bastante chiquito, pueden ver el tamaño de la gente. Ese señor de camisa blanca está más o menos de mi estatura. La puerta se abre para arriba, se abre con todo y techo la puerta. Se abre para arriba como estilo Volviendo al Futuro. Ahí está, 1, 2, 3 asientos, nada más. Las ventanas no se abren, solo este hoyito que ven aquí se abre y ya. Este es un coche familiar. Acá está otro que se llama Kamate.
Es mismo concepto. Familiar. Bastante chiquito, pero pues así son la mayoría de los coches acá en Japón. Bueno, pues aquí tienen el video que estábamos buscando, es el video de que hizo mi primo. Ahí tienen el coche con sus diferentes colores. Muy chiquito. Pero bueno, este es el video que hizo mi primo para Toyota. Pues por eso venimos, prácticamente. Bueno, ahí les va algo interesante. Ya investigando acá, ese chavo que ven ahí de pelo como rojito, él es el diseñador del auto. Pues bueno, ven que el auto tiene como unas perillitas verdes por ahí, por todos lados, se ven las perillitas verdes, ahí en el cofre y así. Con esas perillitas las giras, las sacas y vas quitando las partes del coche. Entonces lo que hace este coche es que puedes cambiar de este azul, lo puedes cambiar completamente a este que está acá. O sea, como si le cambiaras de funda a tu celular, así igual le puedes cambiar de funda a tu coche. Ahora cambiándole, le quitas las perillitas y les pones estas nuevas. La nueva funda, por si ya no te gusta, por si un día no quieres salir ya con el azul, sales con este de acá. Ese fue algo que me llamó mucho la atención. Es un prototipo. Así que, pues nada, está bastante padre. Bueno, después de haber disfrutado de Odaiba, sean todos bienvenidos a Hamamatsucho desu. Vengo aquí a ver a un amigo peruano que me ganó en un concurso de karaoke en Brasil y pues ahora está aquí haciendo la de cantante ya profesional. Acaba de sacar su disco con su banda que se llama Alma Caminito. Nada, cuando toque se los voy a presentar, a ver si les gusta. Ahorita vamos a entrar a una tienda que me encontré de Pokémon, porque en algún videoclip me pidieron que buscara Pokémon, así que me encontré con Pokémon Shop. Y es que bienvenidos. Bueno, pues es tienda original de Pokémon. Pues aquí pueden tener Pika Pika Sol, ¿eh? Pues aquí pueden ver muchísimos Pokémon, muchísimos productos de Pokémon.
de todo tipo. Hay muchísimos que no conozco. Yo me quedé en que había 150. Y ahora ya hay como 1000. Pues no, no está padre. La verdad. O sea, este no sabía que ni mi video lo había visto. Ese. Estos tampoco. La verdad, están bonitos los peluches. Hay un Pikachu gigante. Bueno, ya estamos aquí en donde va a tocar mi cuate. Un evento libre al público. Aquí están los que tocan hoy. Nayoka. Y estos son Alma Caminito. El de la derecha, del suéter blanco, es mi amigo peruano. Peruano-japonés. Eric Fukusaki se llama. Bueno, ya lo anda haciendo en grande acá en Japón. Bueno, pues no me dejaron grabar nada del concierto. Pero está ahí está mi cuate. Ahorita estoy esperando a que terminen de firmar autógrafo. Ahí las fans que vinieron van creciendo poco a poco. Nada, a ver si podemos platicar con él. A ver qué onda. Hola, bueno, son ahorita como las 2 de la mañana, más o menos. Sí, ya. 1:53. Estoy en un izakaya con mi amigo Eric, de Perú. Y nada, me encontré ahorita algo interesante que les quiero mostrar. Este es de cómo se ponen hasta atrás los japoneses. Ya